Aries, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura. Antes de comenzar, quiero recordarte que este video está siendo grabado para mi único canal en YouTube, Tarot de Liz. Decirte que no tengo ninguna red social, solamente estoy acá en YouTube. Y también recordarte que nunca te pediré dinero, nunca te dejaré un número de WhatsApp o correo electrónico. Vamos a empezar con esta lectura, que es una lectura especial. Quiero anunciarte que en enero grabé las lecturas de enero, febrero y marzo por signo. Ahora ya los maestros me dieron el permiso para grabar los 3 continuos meses. Vamos a estar grabando hoy el mes de abril, mayo y junio. Para todos los signos vamos a estar viendo las energías generales. Así que vamos a partir desde ya con tu mes de abril de este año 2023. Vamos a ver cómo estará abril para nuestros amigos de Aries. ¿Cuál es la energía principal que te quieren revelar los guías y maestros para este mes de abril? Bien, vamos entonces. Vamos a sacar una carta por mazo. Del tarot Nueva Visión, vamos a sacar una carta. Del oráculo de la transformación vamos a sacar una carta también. Vamos primero con tu mes de abril. Vamos con la carta mes de abril del oráculo de la transformación y ahora vamos con el tarot de Los Ángeles, el tarot de Los Ángeles que también te va a entregar una carta, un mensaje de consejo para el mes de abril para nuestros amigos de Aries. Bien, Aries, vamos ahora con todo, tu energía de abril, vamos a ver tu energía principal, 9 de espadas, wow. Acá me dicen que vas a cerrar, escucha esto, vas a cerrar en el mes de abril un tormento mental. Esta carta, lo primero que me anunció a través de la energía es cierre, es una finalización. Vas a cerrar la puerta de un dolor que viene por un recuerdo o por medio de la mente. Aries está recordando mucho por las noches, algo no te permitía dormir, pero estás en la etapa final. Incluso para algunos arianos ya como eso del día 28 de marzo, más o menos, tú ya vas a empezar con este cierre. En abril ya terminaría el cierre total. Viene un cierre realmente poderoso que te va a suspender las noches sin dormir, esas noches de dolor, incluso algunas personas mira, te están dando un número, me dicen que te den el número 14. No sé si es por el 14 de abril o es un número que marca una fecha de dolor para ti. Y también quiero decirte desde ya que desde el libro El espejismo de la luz en la tierra voy a leer el número 14 para el mes de abril, bueno, para los 3 meses en general, pero me refiero que vamos a sacar igual un número de acá por el mes de abril y voy a escoger el 14 ya que me da muy fuerte ese número para ti. Ahora bien, el 9 de espadas habla de algo que tú, si bien te ha costado mucho, porque siento que esta carga mental la llevas muchos años, te costó mucho lidiar con un dolor mental que, claro, provocaba heridas en el alma, en el corazón, pero es a través de un recuerdo. No es algo que te haya estado sucediendo por estos días o dentro de este año 2023. De hecho, hay algunos arianos, sobre todo los que tienen ascendente en Aries, que incluso este dolor era un dolor inconsciente, porque no eran conscientes del dolor que llevan cargando por muchos años. Esto habla mínimo de 9 años, 11 años, 13 años. Incluso hay personas que llevan 21 años cargando con una culpabilidad que no les corresponde. Hay aquí ciertos pensamientos en ti, Aries, que lamentablemente te llevaron a perderte momentos de alegría, de felicidad, porque cargabas una culpa que no era tuya directamente, que tú no eras el responsable o la responsable de su total, de la totalidad de los hechos, pero tú asumiste como el todo, asumiste y aceptaste todo el dolor. Te culpaste mucho. De hecho, me dicen que te diga que
Sobre todo hay mujeres jóvenes del signo de Aries que a veces se sentían sucias por un hecho puntual y siento que esa carga que llevabas en tu mente no te permitía dormir. Habían recuerdos hechos, pudo haber sido un robo, pudo haber sido un trauma desde la juventud, desde la adolescencia. Algo te marcó y este mes de abril es el cierre. Es cuando tú te despides del dolor porque te comprometes contigo misma, contigo mismo a sanar. Por eso vas a cerrar el dolor, porque te vas a comprometer contigo a sanar. Y cuando el dolor, o este recuerdo, mejor dicho, que causa dolor, ve que tú le das una orden a tu mente, a tu cerebro, a tu cuerpo de voy a sanar, me comprometo a sanar por mí, para mí, y todo lo que haga va a ser para mí, con voluntad, con amor y con agrado. Y con mucha energía positiva, el dolor comienza a despedirse de ti también, el dolor también se despide de ti, porque cuando el recuerdo ve de que ya no necesita la mente recordarlo para que no sigas viendo detalles que antes no habías visto, también se va a ir. ¿Qué va a suceder? Que se va a destapar la olla, dicen acá, tal cual, van a destapar la olla de todo el dolor para que puedas ver en su totalidad. Esto quiere decir que ese pensamiento doloroso va a estar lleno de luz y dentro de toda esa luz, la luz va a iluminar el todo, toda la situación. Y es ahí cuando tú vas a ver los detalles que no habías visto antes, te vas a ser consciente de ese recuerdo y es ahí donde tú te despides y cierras un capítulo de tu vida mentalmente. Luego tenemos señales celestiales. Ahí está, qué hermosa carta. No recuerdo haber leído esta carta en algún momento. Mira lo que va a suceder después de tantas noches sin dormir y después de tanta culpabilidad y de tanto dolor que cargaste cuando no era del todo tuyo. Te hiciste dueña de un dolor que no era tuyo en su totalidad. Señales celestiales. Esta carta te dice así, Aries, para abril. Está viendo muchas mariposas en este momento, querido amigo. Esta carta es una de las numerosas señales que el cielo le envía para recordarle que es amado y que se le está protegiendo. El paraíso envía a menudo mariposas para que sepamos que uno de nuestros seres queridos fallecidos es feliz y nos manda su apoyo. Este mensaje también puede manifestarse a través de pájaros, plumas, arco iris u otras emanaciones de la naturaleza o incluso por medio de monedas, música u otros objetos fabricados por el hombre. Se le exhorta a que observe estas señales y se fíe de ellas para que sienta la presencia del más allá en su vida cotidiana. Cuando nos sabemos protegidos y amados, nos sentimos más seguros para seguir el camino de nuestros sueños. Significados alternativos de esta carta: una conmemoración o un cumpleaños, oraciones cumplidas, grandes sueños realizados, pasito a paso, dice. Vamos con tu carta del mensaje del Tarot de los Ángeles. Ayudante de prosperidad. El mensaje dice así: tiene tanto que hacer que necesita organizarse imperativamente. En cuanto defina su plan de acción, remánguese y póngase a trabajar. Sus ángeles de la guarda están aquí mismo, listos para ayudarle. Esta lámina representa a una persona, puede que sea usted, querida, amable y leal, de gran corazón, despierta y de una paciencia infinita. Vamos ahora con el número 14 del libro El espejismo de la luz en la tierra para el mes de abril, que es el número que ya te habían dado. Recordarte que el libro solamente lo puedes obtener en amazon.com y grupoignio.com. Recordarte, aprovechando esta instancia, ya hemos dado el lanzamiento oficial a nuestro segundo libro, El Profeta de Israel. No lo tengo en físico todavía, aún no he tenido ese gran honor, pero ya en un par de semanas lo tendré. Recordarte que ya está disponible a su venta en amazon.com o grupoignio.com, los dos libros de nuestro canal de Tarot de Liz. Bien, vamos con tu mensaje número 14. El amor. Te dicen así, Dios te dice así: la recompensa de tus frutos es que, si fueron cosechados en amor, todo lo que das será multiplicado en amor. De ti depende cómo darás ese amor al prójimo. Eres libre de hacerlo, pero único al recibirlo. Sentirás el amor distinto y llegará de múltiples formas.
El amor ha llegado para quedarse. Dios te ama primero que a nadie. Ahora tú ama sin esperar que el otro ame como tú lo haces. Solo ama. Ese es el mensaje entonces para el mes de abril. Y me dicen que el mes de abril va a ser un mes donde todo el desamor va a ser llenado como una fuente de agua viva en tu alma, en tu corazón, en tu ser, en tu espíritu y en tu campo energético. Vas a ser llenado en su totalidad de amor. Por eso el desamor que apareció en el 9 de espadas se va a difuminar, se va a retirar de tu vida. Vamos ahora con el mes de mayo para Aries. Mes de mayo para Aries. Tu carta del oráculo de la transformación para el mes de mayo también. El tarot de los ángeles. Vamos a sacar también una carta. Mes de mayo para Aries. Bien. Tenemos tu primera carta y tenemos la carta de la fuerza. Ahí está, es un arcano mayor que dice, en el fondo, después de haber ya luchado contra viento y marea, después de haber luchado con estas noches sin dormir, con este desamor que atormentaba fuertemente y directamente tu mente, viene una etapa en mayo donde tú vas a tener la fuerza suficiente para poder dominar mucho más allá de lo que tú te imaginas, porque vas a dominar tu mente a un nivel que antes no podías, como por ejemplo, controlar esos pensamientos que puedan llegar a atormentarte, decirles con voz, con fuerza, retírate de acá, no vuelvas, mente, con tus recuerdos dolorosos, ya lo viví, ya lo procesé, ya lo despaché y no vuelves a entrar. Siento que vas a estar, en abril se cierra esto del dolor, pero vas a estar 3 meses continuo recibiendo pequeños destellos de ese recuerdo de dolor y aquí es cuando la carta de la fuerza te dice, vas a tener esta fuerza, este control, esta vitalidad o esta energía suprema, divina, para poder controlar esos pequeños flash que te quieran atormentar. Esto va a ser expulsión de tu parte con energía, con fuerza, de retirar esos pensamientos que puedan venir nuevamente a atormentarte y ya vas a tener un control y un dominio también de tu boca, de aquello que decías muy negativamente. Ahora ya en mayo tú vas a notar el cambio de tu lenguaje, vas a notar el cambio de tu forma de actuar, de tomar decisiones, de ver los puntos positivos y los puntos negativos de una situación sin tener que esforzarte tanto, porque ya vas a tener la fuerza vital. Cuando no hay fuerza vital, debe haber un sobreesfuerzo de la persona para poder ver los detalles positivo y negativo. O solamente la persona, cuando no tiene fuerza, se va a enfocar solamente en lo negativo o solamente en lo positivo sin ver lo negativo. Ambos extremos no son recomendables. Lo más favorable cuando estamos en una situación difícil es ver los puntos negativos, sí, reconocerlos, pero también darle la luz y la entrada a lo que es lo positivo que está dentro de una situación. Cuando tú solamente te fijas en lo negativo, cierras ventanas, cierras puertas y le das un cierre a la luz para que no ilumine la situación difícil. Vas a tener un control más allá de lo que tú te imaginabas. Vas a tener un control, escucha esto en mayo, mental, verbal, todo lo que salga de tu boca y también auditivo. Tiene que ver mucho la parte auditiva porque ahí tú también vas a tomar la decisión de qué es lo que vas a dejar entrar a través de los oídos, qué es lo que vas a estar escuchando. Chismes, vas a estar escuchando solamente hablar mal de los demás, vas a estar escuchando noticias positivas o vas a estar escuchando solo noticias negativas. Todas esas decisiones va a ser a través de la fuerza vital y el control de tus emociones, el control de tus pensamientos y el control también de qué es lo que va a entrar, qué audio va a entrar por tu oído, qué sonido, qué vibración. Eso es muy importante que te preguntes en mayo. ¿Qué vibración dejo entrar a mi vida? Eso lo vas a responder a través de la fuerza. El mensaje del oráculo de la transformación dice nueva tabla de ejercicios. Esta carta dice así.
Seguramente ya haya escuchado este mensaje divino. Ha llegado el momento de cambiar su relación con el ejercicio físico. Antes de continuar, me dicen que en mayo hagas muchas caminatas, por supuesto en un horario donde tú te sientas protegido, donde una puesta de sol, un atardecer o quizá en la mañana, según como a ti te guste, donde puedas recoger de la naturaleza una energía vital, que conectes mucho con la naturaleza en el mes de mayo, porque en abril se cierran puertas dolorosas y en mayo tienes que recargarte de energía y de fuerza. La naturaleza y el caminar van a ser ingredientes importantes que debes tomar en mayo para recargarte y alimentar esa fuerza vital que vas a tener muy activa. Esto puede traducirse, si se trata de una persona sedentaria, por la necesidad de que empiece a hacer deporte. Sin embargo, probablemente signifique más bien que deba adaptar su tabla de ejercicios a su modo de vida actual. Fíjese en lo primero que le venga a la mente sobre este tema y obtendrá su respuesta. Lo que es seguro es que se le está animando a que transforme el entrenamiento físico en una práctica agradable y estimulante para usted. Así, disfrutará haciendo deporte y sacará beneficios, no solo para su salud, sino también para su mente. Afluencia de energía, de confianza en sí mismo, de productividad y creatividad. Significados alternativos. Estimular la mente y el espíritu por medio del estudio. Ejercicios para mejorar y agudizar la vista. Halterofilia para reforzar los músculos. Marchar o pasear por la naturaleza. ¡Wow! Yoga. Aprender métodos y ejercicios de terapia alternativa con un libro o un curso. Y del Tarot de los Ángeles dice 4 de emoción. Hay personas maravillosas que lo único que quieren es ayudarle. Se le ofrecen nuevas oportunidades, pero no las ve o no cree en ellas. Sus ángeles de la guarda le están prestando toda su atención. Mire a su alrededor. Soñar despierto o practicar la introspección permite ver más claro y actuar para que los sueños se cumplan. Y del mensaje del espejismo de la luz en la tierra me dan el número 21 para el mes de mayo en Aries y dice así: el misterio. El misterio ha llegado a ti para interrogarte y saber desde dónde has venido. Este misterio te está intimidando y no te permite avanzar. Deja que las preguntas pasen y vuelve a preguntarlas tú, ahora de una manera consciente. Así hallarás la respuesta que viene desde tu interior. Y nos vamos con el mes de junio. Vamos a ver entonces el mes de junio para Aries. Mira, se dio vuelta una carta. Tenemos la carta de la luna, pero me dicen que haga el corte. Se dieron vuelta otras cartas. Vamos por el corte. Bien, el mes de junio para Aries. Y el mes, perdón, y el tarot de Los Ángeles. Bien, vamos entonces con el mes de junio. Y tenemos acá el as de espadas. El as de espadas nos está hablando de una decisión mental que vas a tomar. Si bien partimos con un cierre, ¿cierto? Que fue el 9 de espadas, esta carta es el inicio de ese camino. O sea, ¿qué va a ocurrir? En abril cierras, en mayo te llenas de energía y de fuerza vital, y en junio, nuevamente Aries, te va a tocar tomar una decisión. Esta decisión que vas a tomar, escucha esto. Los pensamientos ya van a estar equilibrados, tus energías van a estar equilibradas, tus fuerzas van a estar full, van a estar positivas, vas a estar con una fuerza interior. Esta fuerza te va a llenar los pensamientos de fortaleza. La decisión que vas a tomar en el mes de junio va a ser una decisión que te llene el alma. A pesar de que es una carta que habla de un raciocinio, que habla de una decisión mental, esa decisión mental, una vez que sea liberada
¿Cuándo va a ser liberada? Cuando tú ya conectes con la decisión y desarrolles esa decisión, es ahí cuando tú vas a sentir que tu alma está llena en su totalidad, que no hace falta nada. Me dicen que en el mes de junio tú vas a decir, todos esos vacíos que tenía en mi mente o tenía dentro de mí están completamente llenos. No me hace falta nada. Tengo todo lo que necesitaba y ya me siento plena, me siento pleno. Va a ser un mes en el cual siento que te va a tocar quizás trasladarte a otro lugar, te va a tocar viajar, te va a tocar estar en mucho movimiento, pero ¿qué es lo que no te va a agotar? Es lo que, por una parte, sí tiene que ver lo que cerraste en abril, pero el mes de mayo va a ser fundamental para ti, Aries, porque en junio, cuando te toque tomar esa decisión, es fundamental y es muy necesario de que tú estés recargado, recargada de fortaleza para que la decisión sea, no es que sea rápida, pero que sea clara. Que cuando llegue el momento de tomar decisiones, no tengas duda, no tengas ni miedo, porque esta carta anuncia de que esa victoria que vas a tener, ese triunfo que vas a tener, no está relacionado y no está intervenido por el miedo. Al contrario, el miedo ya no está. Te has llenado de tanta fortaleza que ya rompiste con los miedos, rompiste con paradigma y ya en junio tomas la decisión que antes no habías podido. Es una decisión que te va a dar libertad. Quizás va a haber un poco de llanto o de botar las cosas añejas o de liberarte de pensamientos añejos en su totalidad, pero hay una victoria de por medio y esa victoria es para ti, para que tú la puedas disfrutar. Vamos con la carta del oráculo de la transformación. Envejecer, sí, envejecer en la belleza, dice esta carta. Envejecer en la belleza. Dice así, ha recibido esta carta porque el más allá percibe su belleza interior y exterior y le exhorta a que aprecie usted también su esplendor divino. Pero para ello, perdón, debe abrirse a la gracia de envejecer. Cuanto más enfoque el proceso de envejecimiento bajo una perspectiva positiva, más paz interna y sabiduría irradiará. Su madurez implica que se le considerará como a una persona mayor y que se le consultará para todo tipo de cuestiones, para todo tipo de cuestiones. Es un honor y es precisamente por ello, por lo que esta carta le invita a envejecer con gracia, es decir, aceptando plenamente sus años de aprendizaje tan duramente adquirido. No importa si se siente más joven de lo que su edad física indica. Envejecer en la belleza quiere decir sentirse bien consigo mismo desde todos los ángulos. Significados alternativos, ocuparnos de nuestros padres ya ancianos, aprender de una persona mayor, modificar los hábitos de belleza, preparar la jubilación. Y del tarot de los ángeles dice 2 de acción. Tiene todo lo que necesita para tomar las decisiones correctas. Siga avanzando y verá cómo se le presentan oportunidades nuevas. Es el momento adecuado para asociarse con alguien que sabrá ayudarle en su carrera o para dar rienda suelta a su creatividad. Estudie la situación de manera global. No se concentre en los detalles. Y nos vamos con el último mensaje del libro El Espejismo. Y me dan el número 28 para el mes de mayo. Perdón, junio, junio, junio. Mes de junio, perdón. 28. Imaginación. Tu imaginación te ha hecho volar a las alturas. En tus sueños están y estarán siempre la respuesta de aquello que ves como algo imaginario. Te darás cuenta de que es verdad y de que no es tu imaginación. La verdad se asoma y se quedará contigo. Todo lo que recibas desde ahora en adelante será la verdad del verbo divino. Ahí está entonces tus 3 próximos meses, amiga y amigo de Aries. Espero que te haya gustado tu lectura y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible el profeta de Israel. Que estén muy bien. Chao, chao.